Bueno, pues la verdad que muy bien, todo muy positivo. Yo creo que el objetivo está conseguido y hemos atraído muchísima gente. Volvemos a conseguir traer a muchísima gente de Badajoz, no solamente de Cerro Gordo. La tarde de ayer fue estupenda, vinieron miles de personas a ver el concierto de Juan de la Tierra y Ciudad Arcoíris. Y hoy otra vez con el desfile de comparsas, pues yo creo que hemos vuelto a conseguir que la gente venga al Cerro Gordo. Cara a las administraciones, al ayuntamiento, que piensen que, hombre, que es una actividad bonita, que estamos empezando, que es el tercer año, que a la gente le gusta, entonces también pues que apostase un poquito por esta fiesta, o sea, y ojalá el día de mañana pues sea una fiesta también de Badajoz, no solamente de Cerro Gordo, y aquí en Cerro Gordo, que parece un barrio de Badajoz. Seguimos reivindicando de que Cerro Gordo es un barrio de Badajoz, con todos los servicios que tiene que tener el resto del barrio y se está consiguiendo. La verdad que sí, que en ese aspecto estamos haciendo vecinos muy contentos porque todo se está consiguiendo poquito a poco con mucho esfuerzo, pero seguimos con ganas de que Cerro Gordo sea un barrio más de Badajoz como lo tiene que ser. Y para el próximo año nos tenemos que proponer, incluso nosotros desde la Junta Directiva, que todas las personas que puedan pues vengan vestidas, disfrazadas, ¿sabes? Porque ya que es un carnaval, el carnaval se vive desde dentro, y desde dentro es vestido. Es decir, que las comparsas se sientan arropadas para que con el resto del público.